En abril de 2001, unos delincuentes robaron la pieza y se la llevaron de contrabando a los Estados Unidos para venderla. 2 años más tarde, con base en la información que se recibió de la Interpol México, los agentes de impartición de justicia de Albuquerque, Nuevo México, fueron a asegurar dicha pieza de una galería de arte en Santa Fe, donde la ofrecían en venta en internet, pidiendo 255 mil dólares por ella. La recuperación de este retablo ha sido posible gracias a los trabajos de investigación y cooperación. Nuestro reconocimiento a todas las autoridades estadounidenses que participaron en ello. Señoras y señores, distinguidos invitados, de esta forma concluye esta